Just that you have to get the awakening of I. Tienes que despertar el yo. Right now, you think there is only one element. ¿Tú crees que eres solamente un elemento? Begonia, only begonia. Solamente que crees que solamente eres begonia. Only relative thing is there. That is your belief right now. Solamente tienes una creencia relativa de ti mismo, ahora mismo. But in reality, pero en realidad, there are two elements. Existen dos elementos. One is begonia. Uno es begonia, which is relatively correct. El cual es relativo. And another is your I, that is es el yo, alma pura, que es alma pura. That is eternal element. Esto es un elemento interno. Constant, que es permanente. Permanente. And this begonia is temporary. Y begonia es temporal. Changes, body is changing. Sujeto al cambio. Right from birth till desde death, el nacimiento hasta la muerte. It gets changes, changes, está changes. Constantemente cambiando. Your alma pura never gets any pero change. El alma pura nunca cambia. So whatever comes with begonia. Así que todo lo que le viene a Begonia. Right now you think that this is with me. Tú piensas que te está ocurriendo a ti. Someone says Begonia is bad woman. Alguien te dice que Begonia es una mala mujer. This and that. Que ha hecho esto y lo otro. Then you will feel bad, right? Y entonces te sientes mal, ¿no es así? You will feel bad. Te sientes mal, ¿no? You will be angry, right? No. No te ocurre esto cuando hablan así mal de ti. But if you get the awakening, pero si te despiertas, of your alma pura, despiertas el alma pura, then you will understand that bad words are given to begonia, not entonces entenderás to me. Que las cosas malas que te ocurren realmente van hacia Begonia, pero no hacia el ser real. And begonia is name given to identify this body. Begonia es solamente el nombre que te han dado para identificar it's ese cuerpo. Sign, es como una sign. Señal. There is a sign given to this hotel. Hay una señal, un letrero que dice el Maritim. Hotel se llama Maritim. Same way, de la misma manera, sign given to identify hay un letrero this body que dice que te begonia. Identifica, que dice esto es Begonia. You understand? ¿Entiendes? Exactly, it's like the sign, because of the wrong belief that I. Debido a esta falsa creencia. Because of the wrong belief that I am Begonia. Tienes debido a la falsa creencia de pensar yo soy Begonia. Everything you take on yourself. Todo te lo tomas de una manera muy fuerte, ¿no? And you feel bad. Y te sientes mal. You react. Reacciona. You become angry. Te pones enfadada. So these are all sorts of reactions come. Y viene todo este tipo de reacciones hacia ti. But if you keep the separation si of Begonia and tienes la separación entre Begonia alma pura, y el alma pura, then you won't find any bad feeling, no. Entonces feeling. No vas a sentir nada malo en tu interior. You will ease, you will be at peace. Tendrás paz. No angry, nothing. No te pondrás enfadada. You understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que te está diciendo? Yeah. If you don't understand, you can ask me. Si no entiendes, puedes preguntar. You can ask me as many times as you can. Puedes preguntarme tantas veces como quieras. If you don't understand. Si no entiendes.